hacia Cole. Hubo falta sobre el delantero inglés. Esta segunda fase de la Liga de Campeones. Ojalá que se mantenga mucho tiempo así la portería. Sería... menos la actitud de Marcy en este equipo se ha acoplado, pero saben de las habilidades de Mendieta y de sus cualidades. Ayala hacia Kili. A punto estuvo de quitarle la pelota a Beckham. Balón largo de Silvestre para Cole. Ha pateado Barthez la pelota hacia el área del Valencia. Silvestre. Sheringham. Cole a la izquierda, Giggs. Pero no lo ve Cole de momento. Kili González. Ayala, su segundo partido en la Liga de Campeones este año, solucionados. Nuevo pase para Cole. Cortó Ayala, Anglomá. Se ha hecho daño Cole al estirar la pierna en su intento de controlar el balón que cortó Ayala. Se ha hecho daño en la rodilla derecha. Juega el Valencia, Kili González. Ayala, el Manchester replegado y vemos efectivamente a Cole cojeando después de esa última acción sobre su banda izquierda. Scholes. No hay... Silvestre. Anglomá. Buscan más los desplazamientos largos hacia la movilidad de sus dos delanteros, que por parsimonia que ha tenido en orientar el pase ha hecho que le diese tiempo a Silvestre a llegar. Quizá pensaba que estaba en fuera de juego Cario. Ayala. Se le ha quitado de medio Baraja porque estaba muy cerca Roy Keane. Ayala hacia Carboni. Delantero consigue darse la vuelta. Keane para Cole. Se quedó. Bandas los jugadores ingleses. Dentro de Nebol. Levantó el asa. Aquí vemos la posición antirreglamentaria de Cole. Están olvidando las bandas porque... ellos y además también Beckham, como tú señalas. Ha despejado Ayala. En esta ocasión fue Bat. Bat para King. La ventaja es de Ayala. Anglomá. Angulo. Scholes. Recupera abajo de Baraja. Lo hace el Valencia. Si empieza a rematar contra la portería de Barthez, el resultado puede ser distinto. Falta de... no es lo que todo el mundo piensa aquí, sino horario. Ahí lo vamos a ver. No ha tenido ninguna duda el árbitro alemán. Sacará el Valencia. Y mientras en la banda, Cooper sigue hablando con sus hombres, Ferran. Lo decíamos, y le está pidiendo mayor rapidez y mayor circulación por esa banda que ha quedado. Ayala. Manchester a la derecha del Valencia. Al final de la primera parte gana el Manchester 1-0, pero no está. Va a sacar mientras Ayala. Ayala hacia Cariu. Aprovecha su altura. Desastroso el Manchester a la hora... de profundizar. Intentar King. Juega atrás para Nicky Pat. Rechazó Ayala. Beckham. Se anticipó bien Ayala. Convencido que en el fondo... jugando bien el equipo español. Solamente le sigue faltando ese acierto. El guardameta del Manchester con ese patadón trató de a su portero. Otra vez la jugada repetida. Barthez que despeja y recupera al Valencia. No quieren otra cosa. A ver si por ahí en una de esas... entra King, despeja Ayala. No importa que... entra el lateral, despejó Ayala. Que siga colocado. Silvestre hasta ahí porque ahora... Cole. Se cruza Ayala, perfecto. Llega Beckham, continúa Ayala. Va a sacar la pelota para Carboni, pero demasiado largo. El que... la vuelta al marcador. Al ataque Stam, corta Ayala. Bien que cambio de los efectos deseados. Cara al gol. Con esa facilidad que tiene Juan Sánchez para... peinado el balón Cole, corre Solskjaer, llega 4-2, continúa Cole,
Al final resuelve Peregrino. ¿Qué es lo que ha hecho? 4-4 en el contraataque del Manchester. Solskjaer. Creo que un disparo con la intención de dársela a Andy Cole. No llegó. Manchester con Silvestre. Balón largo para Solskjaer. Corre Ayala. Eso es lo que intentaba Ferguson. Falta. Falta de Solskjaer. Eso es lo que intentaba Ferguson con el cambio. Mantener una referencia. Solskjaer corre todos esos balones. A profundo. Cortó Ayala. Es Brown quien tenía la pelota para el Manchester. Se ha anticipado Ayala. La cesión en Inglaterra, en España y en Alemania. Neville. Ventaja para Ayala. No debe precipitarse el Valencia. Ya tendrá tiempo en los últimos minutos para hacerlo. Ahora debe mantener las mismas constantes. Pase muy largo. Acude a proteger Vicente. Ha sacado Neville. Anglomá. Es el hombre más indicado para ese tipo de pases. Balón para que corran todos hacia el área del Valencia. Ahí está Cole. Anglomá. Con frialdad Anglomá, Ayala. Ayala y Baraja. Al final Anglomá para Mendieta. Hay que cortar la jugada ahí como se pueda. Así no hay que dejar progresión. Que permite ahora Ayala jugar con Anglomá.